El ingreso de aire húmedo y el establecimiento de una vaguada sobre la península de Yucatán seguirán favoreciendo lluvias vespertinas de diversa intensidad en la región, sin que se descarte el registro de temperaturas calurosas, informó la Comisión Nacional del Agua a través del Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida. Para este viernes, la afluencia de humedad hacia la región en conjunto con una vaguada que se ubicará sobre el occidente de la península de Yucatán generaría de chubascos a tormentas fuertes en las porciones noroeste, centro y oriente de Yucatán, sur de Campeche y centro y sur de Quintana Roo. Se espera que para este día una nueva onda tropical avance sobre el mar Caribe. El sábado continuará el ingreso de aire húmedo hacia la región, por lo que se esperan de chubascos a tormentas puntuales fuertes en las zonas oriente, sur, centro y norte de Yucatán, centro y sur de Quintana Roo y norte y centro de Campeche. Durante la tarde o noche de este día se anticipa que una onda tropical se aproxima a las costas de Quintana Roo. En cuanto a las temperaturas, se pronostican máximas que oscilarían entre los 31 y 35 grados Celsius con mínimas de 20 a 24 grados por las mañanas. Durante los siguientes días, los vientos dominantes serían del este-noreste de 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora por la tarde, especialmente en el litoral costero de la península de Yucatán. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivisión.